para alegría de todos los hinchas tucumanos, vamos a tener el clásico. San Martín y Atlético. Atlético y San Martín se van a enfrentar por la Copa del Bicentenario el miércoles 3 en el Estadio Monumental. Atlético local con toda su gente. La revancha el domingo 7 en la Ciudadela. El Santo con toda su parcialidad. Se pusieron de acuerdo. Aquí tenemos los detalles en Casa de Gobierno, donde los avales oficiales van a estar a la altura de este gran momento deportivo para los hinchas del fútbol tucumano. La verdad que hoy para nosotros es un gusto, un orgullo poder recibir a estas dos instituciones como son los dirigentes del Club San Martín, del Club Atlético, pero al margen de recibirlo, ver con agrado que hoy estamos en este año del Bicentenario, dejando de lado las cosas que nos separan, que nos divide, y podemos sentarnos en la misma mesa y consensuar, y como es el hecho de poder regalarle este clásico a los tucumanos. Así que yo, como gobierno de la provincia, en nombre del gobernador Juan Mansur, realmente queremos reconocer y destacar la actitud de toda la dirigencia, que en momentos muy difíciles, muy complejos, donde a nivel nacional hoy el fútbol se debate profundamente, y hoy ver que las dos instituciones señeras de la provincia de Tucumán, yo diría la más importante del interior del país, hoy puedan ponerse de acuerdo y ofrecerle los clásicos a todo el pueblo tucumano. Así que, ¿el apoyo de la provincia por dónde pasa, Waldo? Fundamentalmente, como lo hemos hecho siempre, seguramente la provincia lo va a seguir acompañando operativamente y seguramente con mucho esfuerzo también económicamente, y nosotros somos facilitadores y apoyamos las grandes decisiones que ellos tomen, y siempre y cuando estas decisiones vayan a favor de la gente en este deporte tan importante, pasión de multitudes como es el fútbol, el gobierno de la provincia lo va a estar acompañando. ¿Las entradas, los precios? Ahora la vamos a anunciar, pero son todos muy populares: 150 la popular, 250 la platea, 250 y 300 la platea. Creo que es muy importante que los clásicos se jueguen. Esto le hace mucho bien al fútbol tucumano. Nosotros celebramos, creo que estamos en muy buen momento. Creo que ambas instituciones están creciendo muchísimo. Dios quiera que al corto plazo, como lo dijimos acá y lo expresamos, ambas instituciones estén jugando en primera división. Pero también aprovechar en este contacto de agradecerle a la gente del gobierno que siempre estuvo muy atento con el fútbol tucumano y con las instituciones. Vinimos también a agradecerle y no solamente a pedir, porque la verdad que siempre estuvieron a la par del deporte. También vinimos acá, como dijo Mario, vinimos a agradecer el esfuerzo que hace el gobierno. Creo que se ha sumado a una iniciativa que hace un par de años tenemos junto con los dirigentes de Atlético Tucumán, que hemos decidido ser los primeros en dar el ejemplo de unidad. Nos hemos mostrado unidos más allá de las chicanas que existen previa a esta circunstancia y a esta contienda deportiva, y queremos hacer lo imposible para estar a la altura de la circunstancia. Lo dijo Mario hace un rato, que nuestro mayor anhelo junto al gobierno es poder jugar a fin de año, al corto plazo, un clásico con ambas hinchadas y poder revivir lo que fue la historia vieja del fútbol tucumano. Y la verdad que sin el apoyo del gobierno esto creo que sería imposible.